Bueno, gente, os explico. Ya habéis podido ver los juegos y bueno, esto es la interfaz de Ductatio. Aquí tenéis la lista de juegos que se actualizará con los juegos que pongáis. Los juegos que suel los juegos están en un archivo, ¿vale? Esto lo he pasado yo y sincronizado con esa imagen. Y entonces, cuando pongáis nuevos juegos, pues se van a poner aquí y vais a tener los juegos catalogados con su imagen para que lo distingáis con su nombre, con su todo. Pero estos juegos que tienen CD es porque tienen 3. Debéis cargar el juego que tiene imagen porque es el juego en sí y va a permitir que se intercambien 3 CDs. También podéis lanzar los CDs individualmente, pero es mejor hacerlo con el que tiene imagen para que los CDs se intercambien. No hay mucho, o que yo sepa, no hay mucho, por lo menos por ahora llevo pocos. Vale, pues luego tenéis esto, que bueno, aquí tenéis toda la interfaz y tal. Y bueno, pues no hace falta, la configuración también está hecha y bueno, aquí podéis salir y iros al menú de la Nintendo Switch. Como habéis podido ver, hay un pequeño menú cuando estáis en los juegos. Vamos a cargar este. Que es pulsando el botón de Sale y el de Start. El plus y el menú. Bueno, pues aquí podéis ver que es un menú para interactuar con el juego. Aquí lo único que os va a hacer falta, si queréis hacer captura de los juegos, si queréis guardar una partida en todos estos logs que tenéis, pues lo podéis hacer. Y si queréis cargarla. Por lo demás, también podéis intercambiar los juegos. Bueno, aquí viene para cambiar disco. En el caso de que no lo hagáis de esa forma, o sale en Final Fantasy VII, cambiar de disco, pues así lo podéis hacer. Bueno, como no hace falta, pues ya está. Eso que ahorráis. Bueno, y desde aquí os podéis salir e iros a otro juego. Bueno, aunque en esto de cambiar disco, supongo que también os podéis cambiar. Vale. Esto más bien es para cambiar entre juego, perdón. Una confusión ahí. No lo había probado, la verdad. Bueno, pues de esta manera podéis cambiar entre los juegos. Pero bueno, yo suelo hacerlo así. Te vas aquí y cambias de juego. Y bueno, eso era todo. Aquí os dejaré para que os sea lo más fácil posible. Y aquí tenéis los juegos. Y los cargáis, como podéis ver, funciona muy, muy, muy bien. Esto es una versión nueva de Dustation. Anteriormente no lo había probado. Y la verdad que muy contento y con cómo se queda todo, está perfecto.
Así que bueno, pasaros por la comunidad y nos vemos, ¿vale? Pues nada.